Bienvenidos de nuevo, finalmente, a este siguiente video de Slow Damage en la ruta de Taku. Y antes que nada, me disculpo por dos cositas. Una, por estar tardando demasiados días en estar trayéndoles videos. Ya no puedo ser tan constante en la traída de videos por trabajo y por el calor. Así que, una disculpa por ello, pero en cuanto tenga más tiempo libre, vendré a traerles muchos más videos. Y así sirve, veamos el lado positivo, que avanzo más en las traducciones. Y así puedo traerles los videos más seguido. Al menos durante mi tiempo libre, que serían en las vacaciones, que empezarían a finales de junio. Es decir, en un mes más o menos. Ahora, mi otra disculpa es por la cámara. Están escuchando solo mi voz, no me están viendo. No sé qué pasó, pero enciendo mi cámara Y no aparezco, pues no me graba. No entiendo qué le pasa si en la mañana mi cámara estaba bien. Doy clases por Zoom y me veían bien. Ahora sí no sé qué pasó hoy. Intenté con Zoom hace rato y es igual que aquí en el juego. Así que la verdad no sé. Así que por el video de hoy no me van a ver la cara. Que no se pierden de mucho ver mi horrible cara, ¿verdad? Pues entonces por el momento nada más. Enfóquense en el juego y vayan escuchando mi horrorosa voz. Bueno, pues, eso era todo. Ahora sí, hazle duro. Recordaremos que ya pasamos la cuestión de Asakura y sacamos el primer final bueno de Taku. O al menos así dice la guía, que era el final bueno. Y pues ya Towa se está recuperando de santas aberturas que le dieron en la espalda. Y pues bueno, ahora supongo que en esta parte ya nos vamos a centrar más en Taku, por el título del capítulo 3, ¿verdad? Pues bueno, vamos, ¿qué pasa en este video? ¡Hazle duro! No me interesa la comida, pero creo que necesito un mínimo de nutrición. Después de comer y beber, la sensación de cansancio y malestar ha disminuido algo. Ya, Rei ni mo renrak shitoko. 行くなら合流したいって言ってたからな。 Bueno, pongámonos en contacto con Rei. Si viene, dijo que le gustaría unirse a nosotros. Después de operar el teléfono móvil, Taku apagó la estufa. 鍋は起きたら片付けるから置いとくぞ。 Limpiaré la olla cuando me despierte, así que déjala así. Sí. Taku simplemente pone la basura en una bolsa de la tienda de conveniencia y va a tirarla al bote de basura. Cuando volvió, siguió caminando hacia la cama. Soreya, oyasumi. Bueno, entonces buenas noches. Acostado en su cama, Taku inmediatamente comenzó a roncar. ¡Ah!
así de rápido me quedo dormido este men. Carajos. ¿No esos ronquidos? Está cañón. Towa pensó que también debería dormir un poco, pero no tenía sueño en absoluto. Si toma pastillas para dormir de ahora en adelante, se despertará pasado el mediodía. Así que al final, decidí quedarme despierto y esperar a la mañana. ¿Y cómo iba a poder dormir, aparte de su insomnio, con santos ronquidos que Taku se carga? Oh, ya amaneció. Taku se despertó alrededor de las 7 de la mañana, por lo que Towa, que llevaba mucho tiempo despierto, se arregló y se fue disfrutando de la vista de Año Nuevo en el auto. Escuché que Rei se uniría a nosotros a la mitad, pero decidió renunciar porque bebió demasiado en la fiesta de la cuenta regresiva. Entregó un mensaje a un grupo de 3 personas. Como era de esperar, era el día de Año Nuevo y las carreteras estaban bastante transitadas, incluso temprano en la mañana. Ah, creo que me salté algo. Oh, por cierto, ya es miércoles, 1 de enero, las 9:56 de la mañana. Creo que me salté un párrafo, déjenme ver. Sí, me salté uno. El que salté dice: el único santuario en Shinkomi estaba repleto de residentes y turistas, así que tuvimos que esperar alrededor de una hora para entrar en el estacionamiento. Y ahora sí. Después de detenerme en el estacionamiento, Towa caminó hacia Taku. El acceso al santuario, repleto de puestos de comida, estaba repleto de sushi por parte de los fieles, y era como si los bueyes se acercaran lentamente a la sala de adoración. Se tarda más de una hora en llegar al templo. Mientras otros adoradores lo empujan, arrojé monedas en la caja de ofrendas y junté las manos. En el santuario se deben de dar 2 reverencias, 2 palmadas y otra reverencia. Después de salirse de la línea de adoración, Taku lo reprendió. Y Towa sacudió sus hombros ligeramente. Lo que importa son los sentimientos, no la ceremonia, ¿cierto? ¿Los sentimientos? ¿Tú? Al menos eso cuenta para mí. Taku, quien abrió la boca ante esa respuesta, miró a Towa de una manera sospechosa. No crees en Dios, ¿verdad? Ya sea que lo crea o no, debe de haber algo, ¿no? Cuando dije eso, Taku dejó escapar un pequeño suspiro de exasperación y se rió. Después de comprar un amuleto en la oficina del templo, decidimos visitar los puestos de comida de camino a casa. Se dice que la comida de los puestos callejeros se puede disfrutar en el ambiente. Parece que el verdadero placer de un puesto de comida es que sabe mejor de lo que realmente parece. El acceso al frente del salón de adoración está lleno de fieles, así que nos dirigimos por el acceso trasero. ¡Órale, se ve padre ahí! ¡Eso me antojó! ¡Quiero un takoyaki! En comparación con la entrada principal, la parte trasera es más estrecha y tiene menos puestos, pero está menos concurrida. Cuando Towa caminaba con Taku, justo antes de entrar en el acceso, había un grupo de hombres que conocía bien. Eran Kotaro, Mayu y Eiji. Mayu, que miraba alrededor aburrido, fue el primero en notar a Towa. ¡Ah! ¡Towa da! ¡Ah! ¡Towa! ¿O? ¡Towa-san! ¡Towa-san! Alzando la voz, las 3 personas se acercaron. ¡Shinnen akemashita ne!
組長のことがあるので挨拶のみになりますが。El año nuevo ha comenzado. Como todavía está el caso del nuevo jefe, solo vinimos a saludar. 今年もよろしくね。Espero contar contigo en este año también. いろいろと世話になるぜ。Estaremos bajo tu cuidado por varias cosas. Kotaro sonrió y abrazó el hombro de Towa y lo palmió. Murase 先生、今年もよろしくです。Doctor Murase, cuento con usted también en este año. ¿Mm? Ah, よろしく。Oh, sí, igualmente. Tal vez sea tímido, ya que Taku se ríe como si estuviera tratando de actuar normal. ¿Ustedes tres van a ir juntos a una visita de año nuevo? どうしようか迷ったんですけど、一応来るだけ来ようって思って。Sí, aunque al principio no sabía qué hacer, pero por si acaso pensé que sería mejor venir.コタロは毎年来るの嫌がるんだけどね。エイジがどうしてもって言うから。Aunque Kotaro siempre se niega a venir cada año. Pero como Eiji lo estuvo insistiendo, al final vino. なんで混んでるところにわざわざ行かなきゃいけねえんだよ。それに寒いし。¿Por qué tengo que desviarme de mi camino en un lugar que está tan lleno de gente? Además hace frío. Pues ponte más ropa, güey. Mira cómo estamos con un chaleco de cuero enseñando todo. No tienes derecho a quejarte del frío. Samui no es 間違いないね. No hay duda alguna de que hace frío. 着込んでくればいいじゃないですか. Solo bastaría con que te abrigaras bien. Al fin alguien que me entiende. Gracias, Eiji. Eso mismo estaba diciendo. Ya da yo.面倒くせえだろ。Ah, pues aguantes entonces. No quiero, es un fastidio. わざわざそこまでしないよ。Incluso yo no llegaría a ese punto. Mayu, tú mejor cállate, que también estás en la misma situación que Kotaro. También estás enseñando pecho, ¿eh? Ante las reprimendas de Eiji, los dos respondieron sin parecer muy fríos. まあいいですけど。初詣っていろんな人が一斉に集まるので情報もたくさん拾えますし。Bueno, está bien. Mucha gente se reúne al mismo tiempo para la visita de Año Nuevo. Por lo que puedo obtener mucha información. やっぱり来ておかないとって思うんですよ。ね、トワさんもそう思いません? Creo que vale la pena venir después de todo. ¿Verdad? ¿No crees lo mismo, Towa-san? まあ。Sí, más o menos.Kotaro estalló ante la respuesta poco entusiasta de Towa. ¡Da yo na! ¡Towa, so da yo na! Eiji, omae Towa ni doi motomeru koto zitai ga machigatten da yo. ¡Como lo suponía! Eiji, el pedir el consentimiento de Towa sobre algo está mal. Wakatte mas yo. Demo, kono naka de karoujite doi o motomeraleru no tte Towa-san dake janai desu ka. Ya lo sé. Entiendo.Pero ¿no es Towa-san el único que apenas pide nuestra ayuda? Ma, soria so, ne. Bueno, en eso tienes razón. En el momento en que se rió, el caramelo con un palo casi se le cae de la boca y Mayu rápidamente agarró el palo. Sore ya, ore tacho wa ikimasu. Towa-san, Murase-sensei, mata. Bueno, nosotros nos vamos. Towa-san, doctor...Nos vemos luego. Mata na, Towa. Hasta luego, Towa. Oye. Hasta la próxima. Los tres pasaron a Towa y a Taku y caminaron hacia el santuario. Cuando Taku volvió su rostro hacia Towa, le dio una sonrisa irónica como si le estuviera diciendo que ellos no tenían remedio. Achi no mise de amazake o utteru en da ga.寄ってもいいか? La tienda de allá venden amazake. ¿Podemos ir a ver? Ah. Sí. Camino con Taku a un puesto con un letrero que dice amazake. Hay un puesto para comer al lado del puesto de comida, pero está lleno.
お前の分はいるか？ ¿Quieres tu parte? いい。Está bien。わかった。買ってくるからここで待っててくれ。Entendido。Iré a comprar, así que espera un momento aquí。Taku se alineó en el puesto de Amasaki。Towa se paró en el borde del comedor y esperó a Taku。Después de un rato, Taku con un vaso de papel en la mano volvió a zigzaguear entre la gente. Hace frío y está lleno de gente. No hay duda que es el día de Año Nuevo. Taku bebió el amazake con aliento blando. Blanco, perdón. ¡Atamarna! 甘いもんは苦手だが、甘酒だけはいけるんだ。お前も、ほら。お、es delicioso. No te acalores. No soy bueno con los dulces, pero el amazake es bueno. Tú también prueba. Vamos. いや。な。正月くらい、海苔を合わせてくれよ。Al menos anímate en el año nuevo. Y dice Towa, mi madre es... Con una sonrisa juguetona, Taku le entrega un vaso de papel a Towa. No era como si lo odiara absolutamente, así que Towa tomó el vaso de papel y lo vertió en su boca. Bebo una pequeña cantidad de líquido caliente, dulce y espeso. Duda. ¿Qué te parece? ¿Dame tanto? ¿No te gustó? いや、ただ酒の味がするのにアルコールじゃないのが理解できない。No es eso, pero sabe a sake, pero no es una bebida con alcohol, así que no puedo entenderlo. Cuando respondí honestamente, Taku estalló de risa. 当たり前だろ。何言ってんだお前は。Obviamente. ¿Qué estás diciendo?Riendo, Taku acepta el vaso de papel que Towa le ofreció. Bueno, hay que irnos. Junto con Taku, entra en la multitud de personas que fluye por la calle. Después de caminar un rato, vi una multitud de personas en un área ligeramente abierta frente a mí. En el centro de todo, Sakaki está teniendo una conversación alegre.Igarashi también estaba a su lado. Oye, ¿aquel es...? Sakaki, da na. Es Sakaki. Hitashimiyasa o apiru, te tocó. Mostrando sus puntos buenos como la amabilidad, supongo. Taku susurró en voz baja mientras criticaba a Sakaki, que estaba charlando con la gente a su alrededor.En los últimos años, el grupo Takasato ha estado muy activo, quizás tratando de impresionar a los lugareños y turistas del área de Ahanoji. Realiza varios eventos, fabrica píldoras comerciales prácticas y desarrolla áreas residenciales. Independientemente de los ricos o los turistas, la impresión de los ciudadanos comunes que luchan con sus vidas diarias no cambiará fácilmente, incluso si el grupo Takasato hace algo ahora. Aún así, Sakaki parece estar cada vez más entusiasmado estos días, probablemente porque el próximo líder lo está mirando fijamente. Ah, Toa ya nega.¡Oh, es Towa! ¡Ey, Sakaki! ¿Qué pex? ¿Qué andas haciendo? ¿Animando a la gente para que vote por ti para ser el próximo líder del grupo Takasato? Al darse cuenta de Towa, Sakaki levanta una mano y se acerca con Igarashi. Murase-sensei mo. Chita shinnen go iwau koto wa dekinen da ga, kotoshi mo yoroshiku. No, Murase-san también.No puedo celebrar el año nuevo contigo, pero te deseo todo lo mejor este año. Yoroshiku onegai shimasu. Encantado.
Igarashi suele llegar a la clínica como paciente, por lo que Taku y Tawa lo conocen bien. Kochirakoso, yoroshiku onegaishimasu. Igualmente, encantado. Bueno, en realidad estaba dudando si venir o no. Debido a lo que pasó con el viejo. Tada ma, yōse wa miru dake nara mondai nei ka to omotte na. Bueno, pensé que no sería un problema solo para ver cómo van las cosas. Kotaro tachi mo nita yōna koto itte ta. Kotaro y los demás dijeron algo parecido. Oh, so ka. Minna kangaeru koto wa onaji nan da na. Oh, ya veo. Todos pensamos igual. En ese momento, Sakaki metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta. Saca su gruesa billetera, se lame el pulgar y empieza a contar billetes. Totoke, corre a Toa no bunda. Tómalo, esta es la parte de Towa. Los 50.000 yenes extraídos se dirigen a Towa sin cuidado. Maldita gente rica. Ya. Yeah. No. Y cara, ¿verdad? Está bien, solo tómalos. Ya le quedé incómodo, ¿no? No dispuesto a aceptarlo, Towa mantiene sus manos en los bolsillos de su abrigo, pero Sakaki golpea el pecho de Towa con los billetes, por lo que los acepta a regañadientes. Kocha, sensei no bun. A toa. Omake de Igarashi. Omae mo da. ¿Y este de aquí? Es su parte, doctor Murase. Y como bono, ten tú también, Igarashi. Tiene suerte. Sakaki también le da billetes a Taku e Igarashi. ¡Oh! ¡Majisca! ¡Isca! ¡Yata! ¡Sasuga oyaji futopara! ¿Eh? ¿Es en serio? ¿En serio? ¡Qué genial! Como era de esperar del jefe, ha engordado. Refiriéndose a que tiene un montón de billetes, ¿eh? Taku negó con la cabeza desconcertado al lado de Igarashi, quien estaba igualmente levemente complacido. Sasuga ni uketoremasen. No, no puedo aceptarlo. Ma, so iwanai de kudasai yo, sensei. Kyou wa ichi nen ga kore kara hajimaru toyu hi da. Kyou kagiri da to omotte. Bueno, no digas eso, doctor. Hoy es el día en que comienza el nuevo año. Por favor, tómalo solo por hoy. Además, también este es mi regalo de agradecimiento por cuidar de Towa. Soy su médico. Así que no siento que lo esté cuidando. Le tomaré la palabra. Si Sakaki dice tanto, incluso Taku no puede decir que no. Taku recibe el dinero con una mirada terriblemente renuente. Soko ni dete el mochi akutta ga, nakanaka umakatta zo. ¿Has comido el mochi que se sirve allí? Estaba delicioso. Yo voy a comprarlo. Sin esperar una respuesta de Towa y Taku, Igarashi comienza a correr como un perro leal. Sakaki entrecerró los ojos mientras seguía la figura desde atrás con la mirada. Aitsa, tama ga anmari yoku ne ga, kokoro ne wa masugu da kara na. Ese chico no es muy listo, pero es muy honesto. De alguna manera, no puedo dejarlo solo. Se parece a un perro. Pobre Igarashi. Si supiera que lo están viendo como un perro. So nan da yo. Baka de yoryo warukte yoku shippai surun da ga yo. Con
¡Así es! Es estúpido y torpe, y a menudo falla, pero no puedo hacer nada desagradable. Pero no puedo hacer nada desagradable contra él cuando lo veo mover la cola y aferrándose a mí. Y a fin de cuentas, termino por darle de comer. Pobre Grashi, sigue siendo tratado como un perro. Cuando Sakaki asintió con una cara que protegería a su nieto ante todo, sonó el teléfono de llamada de su teléfono móvil. Ah, ahora dará. Chuto y se ve. Oh, es mío. Espérenme un momento. Sakaki saca un teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Desde dónde? Yo veo. El perfil de Sakaki contestando el teléfono gradualmente se vuelve nítido y oscuro. Agata. Su llamada cero. Entiendo. Sí. Dejaré que te encargues de eso. Sí. Después de terminar la llamada, Sakaki dirigió su mirada hacia Towa y Taku, todavía con una mirada silenciosa. De repente necesito regresar. Tan temprano en año nuevo. No tengo suerte. Por favor, obtengan el mochi de Igarashi. Diciendo eso, Sakaki comenzó a caminar rápidamente. ¿Cómo está mundo? ¡Qué problemático! Después de que Sakaki se fue, Taku murmuró con un suspiro y le entregó los billetes que había recibido de Sakaki. ¿Sake demo kae? Compra licor o lo que sea. Ya. No. Sin lugar a dudas, Taku mete los billetes en el bolsillo del abrigo de Towa. Cuando Towa trató de devolverlo, notó que Taku miraba hacia adelante con una expresión tensa. Un hombre con traje camina frente a mí. Aquel es Tono, acompañado de un extraño. A juzgar por la atmósfera absurdamente tranquila, no creo que sea miembro del grupo Takasato. Cuando Tono notó a Towa y a Taku, se acercó directamente a ellos. En la mano de Towa estaban los billetes que Taku empujó, y por el momento lo guarda en el bolsillo de su abrigo. これはこれは村瀬先生とトワじゃないか。おお、バイジョバイジョ。Pero si son el doctor Murase y Towa。A ti que te invito, hijo de artista。No sé, pero sigo diciendo que Tono no me cae bien. Tiene una mirada de soy un villano, jódete, que él ni mismo se aguanta. Y veo que Taku, al parecer, piensa lo mismo. Taku mira a Tono en silencio. No hubo un gran cambio en el humo de Taku, pero sentí que el aire a mi alrededor había cambiado un poco. Oyaji no koto wa zannen da ga. Atarashii toshi o mukaeta wake da shi. Otagai ni soro soro honki o dashite ikanai to na. Iroiro to. Siento mucho lo de tu padre, pero es un año nuevo y es hora de que te tomes en serio varias cosas. Aquí recordemos, compadre, se refiere al jefe del grupo Takasato. Recuerden que ya falleció y que realmente Towa es hijo de él. Por eso dice eso, ¿ok? Tono habló en un tono extrañamente significativo y volvió su mirada hacia Towa. Towa. お前、村瀬先生にずっと厄介になるつもりなのか？なんなら、こっちで腕の良い医者を紹介してやるぞ。とは、planeas causarle molestias para siempre al doctor Murase? Si no es así, entonces te presentaré un excelente médico. いい。No es necesario.
別に村瀬先生にこだわる必要もないんだろ。No tienes por qué estar encaprichado con el doctor Murase, ¿cierto? Taku de ahí. Estoy bien con Taku. Meiwaku o kakeru dake no wagamama ni natteru en janai no ka? ¿No estás simplemente siendo egoísta como una chica que solo causa problemas? ¿A quién le dices chica, hijo de Atina? Después de que Taku le dio a Towa una pequeña mirada con vacilación, volvió a mirar a Tono. Meiwaku da to omotta koto wa nai kara. Ima no mama de kamawa. Nunca he pensado que sea egoísta y me dé problemas. Así que está bien que siga como está. En respuesta, Tono de repente exhaló con una cara pálida. Soka. Nara iin da. Sore ja mata. Ya veo. Está bien si es así. Entonces nos vemos luego. Ah, pero ¿quién era ese? ¿Quién era ese que apareció de repente? Se veía carita el tipo, ¿eh? Después de decirle eso sin rodeos, Tono empieza a caminar. El hombre de traje que lo seguía también giró sobre sus talones. Exijo saber quién es ese hombre de traje. En un evento a gran escala como este, no importa por dónde camines, siempre te toparás con alguien del grupo Takasato. Taku suspira profundamente y mira a Towa. Ya te lo he dicho antes. Evita tratar con el grupo Takasato. Desde hace un tiempo, Taku utiliza este tipo de queja. Probablemente porque, para empezar, no piensa mucho ni muy bien en el grupo Takasato. En particular, parece estar en desacuerdo con Tono. Taku bebió el amazake completamente frío y arrojó el vaso de papel a la basura. ¡Sumimasen! ¡Omatase shimashita! Hiranshi, ¿apenas vuelves, mijo? Si vieras todo lo que ha pasado. ¡Ah, lo siento! ¡Los hice esperar mucho! En ese momento, Igarashi regresó con fuertes pasos. Sostiene un paquete de pasteles de arroz y palillos en ambas manos. Abekawa to Isobe to shoyu, toriaizu zenbu katte kimashita. De, ¿are? ¿Sakaki-san wa? Por el momento compré abekawa, isobe y salsa de soya. ¿Eh? ¿Y Sakaki-san? Yo te dejo solito, mijo. Kaetta zo. Se fue. ¡Maji suka! ¿Es en serio? Igarashi gime y empuja un paquete de pasteles de arroz y palillos a Towa y a Taku. ¡Ah! ¡Kore, dozo! ¡Ya, mata! ¡Sakaki-san! ¡Aquí tienen! Bueno, nos vemos luego. ¡Sakaki-san! Y se marchó. Igarashi salió corriendo y desapareció entre la multitud. Al ver esto, Taku se echó a reír y la tensión en el aire se relajó. Ojalá que no tengamos que volver a ver a Tono nunca más, porque a mí también me da mala espina ese men. Pero bueno, cachorritas, lo vamos a dejar hasta aquí porque yo ya no aguanto el calor. Como saben, tengo que estar apagando mi ventilador, el grande, porque haría un ruido escandaloso. Y solo tengo prendido mi ventilador chiquito que le da aire a la computadora para que no se me trabe. Y yo, pues no recibo nada de aire y ya estoy sudando, literalmente quechuitas. Lástima que no me pueden ver porque no tengo cámara, pero ya tengo un montón de sudor atrás de mi cuello. Tengo mi cabello suelto, así que por eso. Así que ya, quechuitas, me voy. Bueno, pues no sé cuándo regresaré para el siguiente video, pero lo más seguro es que regrese con el video de Lamento Beyond the Void, ya que tiene más de un mes que no hago gameplays de Lamento. Ya me tardé mucho y tengo bastante avance de Lamento en actualización de traducción. Así que ya necesito volver con Lamento. Así que el próximo video será Lamento en cuanto pueda volver. Bueno, pues eso sería todo, quechuritas. Me despido.
como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y a todas las cachorritas que vivan en México, específicamente en Puebla o en el estado de Morelos y parte del estado de México, por favor, cuídense mucho, porque el volcán está dando algo de susto. Incluyendo, yo también estoy en el estado de Morelos, también puedo ver el volcán desde mi casa, pero no estoy tan cercano como la gente de Puebla o la zona norte del estado donde yo vivo, que es Morelos. Pero aún así estamos un poquito en riesgo. Así que cuídense mucho y obedezcan a lo que se dice en las noticias sobre la prevención y preparen sus cosas por si el popo se vuelve loco y estalla. Pero bueno, no es por espantar. Y si realmente de las cachorritas que me ven, de nadie es de los estados, o más bien del país que mencioné, pues sigan viviendo su vida como si nada. Me voy ahora sí. ¡Bátale!